Good evening. Thank you for attending the roundtable of the 14th edition of the Spain Investors Day, the importance of biotechnology research and innovation in Spain. It's in cooperation with AstraZeneca. The participants of this roundtable are Javier Padilla, Secretary of State for Health, Ángel Font, Corporate Director of the Caixa Research Institute and President of Filia, Cristóbal Belda, Director of ISTI, the Carlos III Health Institute, and Rick R. Suarez, President of AstraZeneca Spain. This roundtable is going to be moderated by Juana Pulido, partner at Studio Comunicación. Thank you. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bienvenidos a esta 14 edición del Foro Spain Investors Day. Es un lujo teneros aquí. Hoy inauguramos estas sesiones de mesas de salud. Es un verdadero privilegio tener un panel como el que tenemos hoy aquí. España es un país realmente estratégico cuando hablamos de inversión en investigación y desarrollo, y sobre todo en el sector sanitario. Es un sector estratégico por muchas razones, por lo que supone de impulso al cambio, por lo que supone de motor de crecimiento tanto económico, social y empresarial. Si estáis de acuerdo conmigo, me gustaría que analizáramos fortalezas, debilidades, oportunidades que puedan surgir en España como país verdaderamente estratégico en esta materia. Quiero que seamos capaces de transmitir al auditorio qué capacidad inversora tiene este país, qué capacidad innovadora tenemos y, sobre todo, qué papel juega España en el sector salud a nivel tanto local como nacional. Si te parece, Javier, vamos a empezar por ti. Hemos dividido esta charla en tres bloques muy sencillos. El primero es España como país para atraer inversiones en salud. Y lo primero que me gustaría que nos compartieras es qué planes hay en el Ministerio, ahora recién estrenado con nueva ministra, nuevo secretario de Estado, para atraer esas inversiones tan importantes para el sector en España. ¿Qué habéis pensado? Bueno, pues nada, muchas gracias antes de nada por la invitación. Yo creo que lo primero es empezar diciendo que España, en términos generales, en el sector biotecnológico, es the place to be, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por un lado, por el liderazgo en el ámbito de los ensayos clínicos de medicamento. Por otro lado, por el liderazgo que también existe, en cierto modo, en el ámbito de la producción científica, y por tener un sistema sanitario muy capilar que tiene la capacidad para llegar a todos los lugares y, encima, con una cultura de gobernanza descentralizada que creo que también favorece mucho que se puedan crear diferentes lugares en los cuales la investigación sea relevante y la inversión en esa investigación sea también atractiva, ¿no? Creo que, además, hay algo también muy interesante desde el punto de vista de lo que hacemos desde los ministerios, y es que cada vez más existe una cultura de trabajo colaborativo entre las diferentes carteras ministeriales. Creo que, afortunadamente, muy especialmente en el ámbito en el que trabajamos nosotros, de la sanidad, se han ido perdiendo esos compartimentos estancos y cada vez más son las iniciativas en las cuales unas carteras ministeriales colaboran con otras. A ese respecto, en lo relacionado con qué proyectos tienen la capacidad para atraer inversión, creo que uno de ellos es un claro ejemplo de colaboración entre diferentes ministerios, que sería relacionado con el PERTE de salud de vanguardia, ¿no? Creo que es uno de los elementos transformadores del sector de la salud, y con una inversión prevista, tanto pública como privada, de unos 1.500 millones de euros, que tiene la capacidad para ser un poco palanca de transformación. Pero además, yo en concreto quería también destacar una de nuestras características, que creo que, bueno, también Cristóbal podría hablar de ello, creo que nos pone a España como un lugar al que mirar a ese respecto y del cual exportar, en cierto modo, un modelo, que es todo lo que se ha ido haciendo entre la colaboración entre lo público y lo privado con todo lo relacionado con las terapias celulares avanzadas. Creo que las terapias celulares avanzadas son un claro ejemplo de
cómo estar en la cresta de la ola trabajando desde las instituciones desde el principio y cómo consiguiendo esas sinergias entre los proveedores privados en aquellos momentos en los cuales se pueden generar círculos virtuosos. Así que por señalar, digamos, un par de aspectos, creo que serían los más relevantes. En este sentido y centrándonos un poco en lo último grave que ha pasado en el sector sanitario, que ha sido una pandemia que nos atravesó a todos el corazón, ¿cómo crees que vais a poder ayudar a la farma o la farma os va a poder ayudar a vosotros para aprovechar este impulso que nos ha dado la pandemia? Una de las cosas que trajo la pandemia y que puso encima de la mesa fue, por un lado, esa sensación de interdependencia que siempre se saca a la luz, pero por otro lado también la necesidad de poder establecer mecanismos coordinados y rápidos de colaboración entre los diferentes agentes que están trabajando en un ámbito concreto para dar una respuesta a unas necesidades concretas de salud de la población, ¿no? Creo que, de hecho, el ejemplo de la vacuna de IPRA es uno de los posibles ejemplos de interacción entre lo público y lo privado para sacar una solución que pueda beneficiar a la población, como lo fue en su momento también la de BioNTech, la vacuna de BioNTech. Pero más allá de esto, desde nosotros, desde el Ministerio, sí que uno de los aspectos que tenemos ahora sobre la mesa es intentar culminar los desarrollos legislativos que previamente a la convocatoria de elecciones se quedaron un poco encima de la mesa, relacionado con la modificación del texto refundido de garantías del medicamento o todo lo que tiene que ver con los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias. A ese respecto, siempre, además, desde una perspectiva muy clara, que es las instituciones públicas tienen que arremangarse y tienen que mancharse las manos en todo este proceso, tienen que tener la capacidad de marcar una cierta línea y de conseguir alinear cuáles son los intereses de la empresa privada con las necesidades de la sociedad, especialmente en términos de necesidades de salud pública, pero tiene que haber una participación en el proceso de los diferentes actores que implica tanto a los profesionales, como a los pacientes, como a las empresas. Rick. Nos decía Javier ahora, nos hablaba de inversiones de en torno a 1.500 millones de euros. Vosotros en los últimos años habéis invertido más de 1.000 millones de euros en España y esto os pone el listón muy alto en cuanto a qué podéis hacer en el futuro en España, AstraZeneca en España. ¿Y qué papel crees que juega nuestro país a escala global? Vale, bueno, muchas gracias, gracias. Bueno, agradecer al Estudio de Comunicación por la invitación a poder hablar de la salud en un foro así. Creo que no pasamos suficiente tiempo hablando de la importancia de salud, pero cuando los enfermamos queremos hablar mucho de la salud. Y estamos en una época que ya estamos viendo otra vez el COVID, cosas así que tenemos que todos a concentrarnos, que tenemos que trabajar junto de una forma pública-privada para poder estar a confrontar estas cosas. Bueno, pero con la pregunta. Me encanta lo que dijiste sobre que es a Spain is the place to be, porque es la misma palabra que yo le he dicho al CEO mundial de AstraZeneca, y eso porque yo puedo hablar sobre las inversiones que estamos haciendo aquí como en este país. Durante el año pasado hablé mucho sobre esto, pero creo que es importante resaltarlo. Primero, AstraZeneca se ha convertido a una de las empresas más importantes de este país. Ahora bien, tú vas a decir, bueno, eres el CEO, ¿cómo no vas a decir eso? Eso no es la razón que lo digo. Lo digo porque nosotros hemos decidido que España is the place to be. Nosotros, cuando estamos tomando decisiones a entrar en otros países para ensayos clínicos, hemos decidido que España es número uno para nosotros al nivel de Europa y número dos al nivel global. Es decir, que España is the place to be porque en ensayos clínicos solamente China está delante de AstraZeneca, es decir, los ensayos clínicos nuestros, China y después España. Y eso es impresionante. Tiene mucho que ver con el sistema sanitario, los KEEs o los expertos aquí y los hospitales. Y trabajamos muy bien y la ciencia es una maravilla aquí en este país. También hablo no solamente de algunos ensayos clínicos. AstraZeneca ha puesto en marcha desde 2022 más de 472 ensayos clínicos en este país. 472. Ahora bien, tú dices, ¿y qué es eso? Esos 4.500 pacientes recibiendo nuestros productos para darle esperanza, darle oportunidad. Esto es acceso que no cuesta al país. Lo que ayuda es lo que hace estos ensayos clínicos. Esto ayuda a cambiar vidas y ayuda a la ciencia. Al final,
AstraZeneca no solamente somos una empresa que estamos trayendo innovaciones al país y medicamentos, pero somos una empresa que también estamos haciendo muchas inversiones. En 2022 hemos hecho una inversión de 400 millones de euros en este país. Cuando yo llegué en 2020, era 93 millones. Ahora, 400 millones. Y entre 2024 y 2027, vamos a poner otra inversión de 800 millones en este país con el hub de innovación que hemos puesto en marcha en Barcelona. Va a haber 1,000 trabajos entre ahora y el fin de este año. It's the place to be. Creemos nosotros en España porque la ciencia lo apoya, el sistema sanitario nos apoya y tenemos que trabajar conjunto con ese sistema para que todos se recuerden la importancia de las colaboraciones pública, privada y también trabajando con personas como Cristóbal con Carlos el Tercero. Es una gran oportunidad para nosotros a trabajar con diferentes partes de este gobierno para poder llevar a cabo estas clases de inversiones que se traducen a innovación para los pacientes. Cristóbal, por alusiones, cuéntanos un poco, por favor, ¿qué papel crees tú que juega España en asuntos tan importantes como es la innovación y la investigación? A ver, lo primero, muchas gracias por invitar al Instituto de Salud Carlos III. Muchas veces, muchas de las personas que nos escuchan no conocen bien lo que es el Instituto y esto es algo que durante la pandemia pues sí que tuvimos una mayor presencia. Antes de responder a su pregunta, el Instituto de Salud Carlos III es una organización científica que en estos momentos está en el top 10 de las organizaciones científicas en producción de ciencia, en medicina, en el mundo. Por tanto, esto también es importante dimensionarlo porque muchas veces tampoco tenemos muy claro que ciertas organizaciones científicas españolas, como pueden ser el CSIC o como puede ser el Instituto de Salud Carlos III, forman parte de la élite científica a nivel mundial. Nosotros, desde nuestra perspectiva, con ese doble gorro que nos caracteriza, somos Ministerio de Sanidad, somos Ministerio de Ciencia, somos las dos cosas a la vez, somos médicos, somos científicos. La forma en la que nosotros vemos esto es a través del aterrizaje concreto de la colaboración público-privada. Y ese aterrizaje concreto que se ha producido a lo largo de los últimos años ha estado vinculado a la combinación del derecho administrativo con el derecho mercantil. Y eso ha hecho que probablemente España sea el place to be. El place to be en el sentido de que, por un lado, nosotros en los últimos años lo que estamos intentando promover con nuestros científicos a lo largo de todo el país, con financiaciones anuales que superan los 300 millones de euros y que ahora con la adenda al PERTE para la salud de vanguardia que se ha aprobado para ser ejecutado a lo largo del año 2024, junto con los 1.500 millones que ha indicado el secretario de Estado, se van a añadir 1.000 millones de euros más, con lo cual iremos a los 2.600. El objetivo es que nuestros científicos aplicados a la salud transformen su investigación científica en algo lo más parecido posible a un producto que sea útil. A partir de ahí, el Estado lo que intenta desde el Instituto y desde otras organizaciones es crear una interfase que lo que permita sea que esa investigación, ese prototipo, pueda llegar a cubrir las fases regulatorias más precoces a través de esa colaboración. Porque una de las cosas que era necesario para que nosotros pudiéramos transformar nuestra ciencia en producto era ser capaces de superar la fase regulatoria que está basada en un mecanismo científico que probablemente es razonable, no es razonablemente lejano a nuestro expertise, pero quizá no está en el día a día. Y por último, ser capaces de conseguir en una colaboración directa con los industriales, con las empresas que fabrican y que son capaces de garantizar esa autonomía estratégica que tan necesaria ha sido durante la pandemia, que todo eso terminara introducido dentro de una cadena de producción por la cual alguien estuviera dispuesto a pagar un precio significativo por ese producto que en principio partía de un riesgo que era asumido por el Estado. En consecuencia, eso, que es un mecanismo que probablemente pueda ayudarnos a despresurizar la cadena de precios, la cadena de costes, etcétera, es el papel que desde el Instituto, junto con nuestros compañeros del CEDETI, estamos intentando hacer. Es decir, proyectos en los cuales, de una manera razonablemente lineal,
veamos dónde tiene que estar cada uno. El Instituto de Salud Carlos III, el CSIC, la Agencia Estatal de Investigación, financiando las primeras fases de la investigación. Hay otras fases en las cuales el peso del instituto tiene que ir bajando y el que tiene que ir subiendo es el peso del CEDETI, montando proyectos conjuntos entre el CEDETI y el Carlos III, que se han llamado transmisiones. Transmisiones en las cuales uno de los resultados ha sido que, por ejemplo, una compañía ha decidido instalar un centro de I+D en España, en el cual cada proyecto de investigación, si lo volcaba dentro de un centro de investigación público, podía recibir una financiación muy significativa en forma de subvención para el desarrollo de ese proyecto, independientemente del riesgo empresarial que cada cual tenía que asumir, sin la más mínima duda. Y luego, en la fase final, que evidentemente no deja de ser un escalado industrial y la necesidad de intentar garantizar esa autonomía estratégica. Esa es la forma en la que, discúlpenme porque a lo mejor el círculo no se ve muy círculo y es un cuadrado, ¿no? Pero donde lo que intentamos es mantener una linealidad entre el desarrollo de la ciencia, ciencia aplicada a las personas que necesitan cubrir fases regulatorias en las cuales necesitamos la colaboración, sin duda, de la industria, porque nosotros probablemente conocemos menos esas fases regulatorias, para después generar un escalado industrial que permita llegar al paciente, produciendo aquí, sin duda, produciendo aquí y después volviendo otra vez a ese círculo o ese cuadrado, como cada cual lo quiera. La cuadradura del círculo siempre es muy complicada. Veo que han cogido la metáfora. Ángel, vamos a seguir hablando de investigación, pero desde una óptica diferente. Yo en alguna ocasión os he oído decir que la investigación del presente es el progreso y la salud del futuro. En este sentido, ¿cómo progresa España en esto de la investigación? Sería mi primera pregunta. Y la segunda, si pudieras destacarnos algún proyecto de investigación que para ti defina a España como pioneros. Muy bien. Gracias. Gracias por la pregunta, especialmente por la invitación. Estamos muy contentos de nuestra institución también, Fundación La Caixa, participar. Y saludos del presidente Fainé, que hubiese querido estar aquí y que me trasladó que lo dijera, y así lo hago. En ese lema hablamos de presente y de futuro. Permíteme hablar un momento de pasado, porque sí, creo que también conecta con mucho. Hace exactamente 90 años, la Caixa montó un instituto de investigación biomédica en Barcelona. Era el Instituto Antituberculoso Francesc Moragas, el nombre del fundador de la Caixa. Era el año 32... fue muy pionero en aquel momento. La tuberculosis era, todavía es en algunas partes, pero en aquel momento era en nuestro entorno una gran enfermedad que afectaba a mucha gente, y se apostó por la ciencia, se apostó por traer el primer microscopio electrónico que hubo en nuestro país, lo trajo la Caixa en aquel instituto. La década de los años 30 en nuestro país fue catastrófica por muchos casos, causas que no vienen al caso, que todos sabemos, y por eso esa experiencia no pudo avanzar. Pero ya cuando volvemos a los años 90, volvemos a la carga con la creación de IRSICAIXA, el Instituto de Investigación vinculado al SIDA y vinculado también al Hospital Germans Trias y Pujol. Años más tarde, el Instituto de Salud Global, buscando el tema de malaria. Más tarde, el BIO, en el que hemos trabajado también muy conjuntamente con AstraZeneca en temas de cáncer y también en temas de Alzheimer. ¿Por qué explico esta evolución? Para avanzar en una de las cuestiones que me estabas comentando sobre proyectos singulares o significativos. Podríamos citar muchos, debo citar el nuestro, porque justamente después de esta evolución nuestra institución ha hecho la apuesta de crear un nuevo instituto de investigación propio. Una fundación que pone las bases para tener equipos, para tener personas de alto nivel internacional. En este caso va a ser un instituto, el Caixa Research Institute, focalizado en la inmunología, o más precisamente en las enfermedades y la inmunología. Ese sería el foco de atención, y creemos que en los próximos años se va a desarrollar un espacio para más de 500 investigadores. El entorno, el ecosistema lo tenemos, y tiene que ver con lo que habéis apuntado de esta gran oportunidad que tiene España, esa gran presencia, que yo diría que es
La mayor fortaleza es el talento científico y la capacidad de traducir ese talento científico en producción científica. Cuando miramos todos los indicadores de publicaciones, estamos claramente en los altos referentes internacionales. Es cierto, y yo creo que también se apuntaba en esa línea, que cuando intentamos transformar esa ciencia en soluciones, en nuevas terapias, ahí seguramente estamos algún escalón por debajo. Y por tanto, el reto de todo el ecosistema, creo que el público, el privado, del mundo farmacéutico, no quiero separarme de ese mundo privado, pero para nosotros el sector privado filantrópico tiene unas características, el no lucrativo, podríamos decir, el que busca otro impacto, tiene una dimensión distinta. Y hoy tenemos la suerte de contar con una gran fundación que pueda dedicarse a eso. Es hoy por hoy la gran institución que puede afrontar esa visión. En el proceso de creación de este instituto, me gustaría, si me permites, una pequeñísima anécdota que va en la línea del place to be, que ha sido la frase que hemos encuñado, ¿no? Yo acompañaba al doctor Tabernero, que médico del Valle de Hebrón, del Instituto de Oncología de Valle de Hebrón, a un viaje a Boston precisamente para contrastar con otros institutos qué hacer en el nuestro. Y cuando nos sentamos con el director del Koch Institute, que sería el brazo de oncología del MIT, el director dijo: estoy delante del director de la institución líder en ensayos clínicos de oncología a nivel internacional. En ocasiones, yo creo que también lo habéis dicho, no somos conscientes hasta que no nos ponen un espejo delante, y yo os digo que el director general del Instituto Koch del MIT nos trasladó exactamente esas palabras. Enhorabuena, habéis conseguido algo que desde Boston vemos que es un milagro. Esa es la realidad que tenemos. Esa realidad, creo que lo que falta, o los retos que disponemos, es poder complementarla con esa mayor capacidad de transformar, con esa mayor capacidad de trasladar la ciencia que sabemos hacer o que se hace desde nuestro país, trasladarla a nuevos medicamentos, a nuevas terapias, a nuevas soluciones. Gracias. Gracias, Luis. Perdón, Ángel, me das justo el paso a la siguiente pregunta que le quería formular a Javier, y es precisamente hablar de retos y oportunidades en innovación y la necesidad de acelerar la llegada de esa innovación. Me gustaría saber qué visión tenéis en el Ministerio de este tema para hacer llegar las innovaciones científicas de una forma más rápida al paciente. Ya sé que hacéis todo lo que está en vuestra mano, pero quizá antes nos señalaba Rick que quizá hiciera falta algo más de agilidad en este sentido. No sé si coincidimos o no en ese planteamiento. Sí, qué duda cabe que hay espacios de mejora en la capacidad de la incorporación de algunas de las innovaciones, especialmente innovaciones de alto valor y alto impacto, que son las que principalmente suponen un reto, dentro de lo que sería la capacidad para que llegue al paciente. Yo creo que aquí tenemos también por delante un reto. En muchas ocasiones solemos compartir el diagnóstico, pero no compartir las soluciones. Aquí creo que incluso todavía tenemos una parte de afinar más pormenorizadamente el diagnóstico. Hay una parte del diagnóstico que sí que puede estar relacionada con el marco regulatorio, otra parte que puede estar relacionada con cuáles son los procedimientos dentro de ese proceso de cogobernanza que tenemos en España que hacen que puedan no estar perfectamente engrasados digamos, todos los mecanismos y hace que en muchas ocasiones haya retrasos, pero luego también hay una parte que está muy vinculada con los procesos de financiación y los incentivos que puede tener en algunas ocasiones la empresa privada a la hora de postularse o no para la financiación y su introducción dentro del sistema sanitario, ¿no? A ese respecto, bueno, nosotros uno de los aspectos fundamentales en lo vinculado con el decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, estamos intentando desarrollar una especie de sistema en tres escalones muy diferenciados, que en el cual hay una primera parte muy diferenciada, tremendamente diferenciada, que sea la relacionada con la aprobación, donde principalmente nuestra Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que también dentro de ese rol de liderazgo que se desarrolla en muchos ámbitos, especialmente, por ejemplo, en el ámbito oncológico, es, digamos, bastante puntera a nivel europeo.
Luego, después de esa aprobación, un segundo nivel en el cual ya sí que interaccionen las comunidades autónomas, interaccionen también, sobre todo, diferentes organismos, asociaciones de pacientes, pero también las empresas farmacéuticas, más vinculado a ese segundo aspecto donde, digamos, meter un denominador en esa evaluación, ¿no? Es decir, ¿qué valor aporta el medicamento? ¿Cuáles son las condiciones específicas? ¿Cuál es el impacto social? ¿Qué es verdaderamente el valor incremental que aporta? Y luego una tercera parte que esté totalmente independiente, que sea lo vinculado a la fijación de, precios. Creemos que el problema es que ahora hay un cierto overlapping entre alguna de esos aspectos y eso hace que haya un cierto retraso, ¿no? Yo sí también quería añadir que creo que hemos hablado de colaboración público-privada. Generalmente, cuando se habla de colaboración público-privada, siempre se hace desde la perspectiva de promover la innovación, ¿vale? Pero creo que a esto hay que añadirle otra pata, que es la pata de que esa colaboración público-privada tiene que, además, aportar valor. Y es un valor que, cuando lo miramos desde lo público, principalmente se articula en torno a dos conceptos. Por un lado, la sostenibilidad del sistema sanitario y, por otro lado, la accesibilidad de los pacientes a los productos desarrollados, ¿no? A ese respecto, creo que sí que tenemos que tener muy claro que la colaboración público-privada tiene que implantar, y ahora, día de hoy, creo que en eso vamos con un poquito de retraso, criterios de interés público, de forma que si lo público ha aportado a la mejora de los mecanismos de producción, ha aportado al abaratamiento de los mecanismos de producción del producto en concreto, también revierta de forma favorable dentro del sistema. Rick, llevas apenas 3 años en España. La evolución que ha tenido AstraZeneca en estos 3 años ha sido realmente impresionante. Es casi difícil reconocerla. Tienes experiencia en otros países. AstraZeneca tiene experiencia en muchos países del mundo. ¿Tú crees que España está preparada para competir con solvencia en investigación en el mundo? Y en este sentido, de lo que decía Javier, el valor social y económico, ¿cuál es en este caso? Vale. Bueno, empiezo con la segunda parte de la... empiezo con la parte más importante, que si nosotros podemos competir. Y es muy sencilla la respuesta. Sí, podemos competir. Si hay un mensaje a dejaros a todo, es que España es un gran lugar para hacer inversiones, aún más de las inversiones típicas. Si miramos a las inversiones que voy a representar la industria farmacéutica, si miramos a las inversiones que hace la industria farmacéutica en este país, ¿vale? Estamos hablando de unas inversiones de 1.200 millones en ensayos clínicos. 1.200 millones. Esto es 20% de todas las industrias que tenemos aquí en este país. Ya ves que las industrias farmacéuticas ven la importancia, porque la calidad de la ciencia, los the partnerships, los médicos, los hospitales, como he hablado. Y nosotros, como AstraZeneca, representamos en este momento 4% de ese dinero. Pero ya con las 800 millones que vamos a hacer una inversión, nosotros vamos a llegar a 10%. Como empresa, yo creo que nosotros somos líderes a decirle a todos, este es un lugar para hacer estas clases de apuestas y estas clases de inversiones. Ahora bien, ¿qué impacto tenemos nosotros del valor social? Es muy claro y creo que el mejor ejemplo que existe, a lo mejor es diferente, pero yo estoy trayendo mis experiencias de Estados Unidos, a donde yo trabajé acceso al mercado por más de 11 años de mi carrera, y es que la colaboración entre AstraZeneca y España o el mundo a traer una vacuna sin ánimo de lucro es uno de los mejores ejemplos que existe en la industria cuando estamos viendo otras compañías que tenían otra forma de trabajar. Y es decir, que AstraZeneca en ese momento se diferenció a decir, cuando hay un problema, nos toca como compañías privadas. Me encanta la palabra remangarnos nosotros como los privados a hacer nuestra parte. Ahora bien, ¿lo podemos hacer cada día? No. Pero eso es un momento tan precioso como empresa, decir, esto es lo que vamos a hacer y seguimos haciendo eso para países de renta baja, creo es la palabra en español, y vamos a seguir haciéndolo. Ahora bien, eso es también para nosotros aprender que tenemos mucho trabajo que hacer conjunto de otras clases de inversiones, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pero, de nuevo, este es el país referente detrás en este momento de los Estados Unidos a nivel de la industria en ensayos clínicos.
Y es algo que debéis, porque no soy español, me encantaría ser español, pero debéis hacer muy orgulloso que vives en el país que está brindando tanta innovación al nivel mundial, con los estudios clínicos hechos aquí. Ahora, luego quiero comentar cómo aseguramos que el acceso de esa innovación llegue más pronto. Y yo, el primero a decir, estoy abierto a ver qué clases de formas a trabajar conjuntos para incentivos y pagar para hacer esos medicamentos. Y eso, para vosotros que sois dueños de compañías, la parte económica que también tenemos que hablar, porque hay diferentes formas de trabajar, no solo siempre hablar de precio. Voy a aprovechar que los dos os habéis unido en un mismo punto y es en la colaboración público-privada. Yo creo que es muy interesante poder saber por la parte de la empresa y por parte de la administración, y esta pregunta os la formulo casi a los dos, ¿qué os pedís los unos a los otros desde la administración? ¿Cómo crees que se puede concebir esta colaboración? Ya has dicho que hay que aportar valor y que tenemos que tener criterios de interés público. Un poquito aterrizado, ¿qué le pedirías a la industria en este sentido? Bueno, pues yo creo que digamos, las peticiones se demuestran andando, por decirlo de alguna manera, y básicamente lo que hay es que referenciarse en algunas de las cosas que ya se están haciendo, ¿no? No hay por qué, digamos, no hay por qué reinventar la luna. Yo, por ejemplo, si tuviera que pedir una cosa, solamente una cosa, sería, por ejemplo, una cierta trazabilidad, o una colaboración para generar de forma conjunta un sistema de trazabilidad en el coste de la I+D de nuevas innovaciones biomédicas. Creo que ese es un reto muy importante que nos ayudaría a informarnos a las administraciones sobre cuáles son los costes de desarrollo, que creo que además tendría también una labor, digamos, de concienciación social sobre cuáles son verdaderamente los enormes costes en los que se incurre, y que además facilitaría que luego las modelizaciones econométricas que se hacen a la hora de después calcular cuáles son los riesgos y el revenue que consideramos aceptable a la hora de fijar un precio, se estuviera basando en datos de la, digamos, de la vida real, ¿no? Entonces, creo que eso, pues hace unos años, en alguna de las iniciativas que se llevó a cabo en la Unión Europea, se puso encima de la mesa y al final no acabó de salir adelante, y creo que verdaderamente sería una cosa importante, primero porque, o sea, vamos, principalmente porque aúna varias cosas: a una transparencia, a un trabajo conjunto y, sobre todo, a una vinculación de los datos con las políticas públicas concretas para mejorar la accesibilidad. Rick, bajo tu óptica, tu punto de vista, ¿cuáles serían esos grandes retos y oportunidades de esa colaboración público-privada? Y me gustaría que si puedes, te centraras un poquito en el tema regulatorio. Vale, perfecto. Yo diría tres cosas. Somos líderes en Europa y no podemos olvidarnos que somos líderes. Cuando digo líderes, de inversiones en ensayos clínicos, en trayendo productos al mundo, pero estamos detrás de países como Alemania o países a nuestra izquierda y derecha. Le pido a las administraciones, tenemos que cambiar esto, porque con todas las inversiones que se hacen en este país y el acceso que queremos darle a los pacientes, no podemos dejar los otros países ganarnos. Porque si ganan esas inversiones, no digo AstraZeneca, pero otras empresas dirían, bueno, a lo mejor llevo mis inversiones a este país, este país, este país. Pero nosotros hemos dicho, es España, al nivel global. Bueno, España y Canadá, ¿vale? Número dos es, hablamos mucho sobre utilizando la ciencia para, en realidad, decidir qué es el precio que el sistema sanitario debe pagar. Pero muchas veces lo perdemos en el precio que debemos pagar sin hablar de la ciencia. Te dije que he trabajado en los Estados Unidos y he trabajado con las dos administraciones, que en realidad no sé cómo lo sobreviví, de Obama y de Trump, a las manos de estas dos administraciones. Y las personas que le reportan a Trump y también a Obama. Y lo que hicimos en Estados Unidos, que no se ha hecho de una forma exitosa aquí en España o en Europa, es pago por resultados. Y eso tiene todo que ver con data. Que tenemos una gran oportunidad para maximizar, además, un sistema national system, que la data existe, pero debemos asegurar que ya lo movemos, evolucionamos
no de precio, pero si el medicamento no funciona, el sistema sanitario no debe pagar por ese medicamento. Esto se hace en los Estados Unidos. No hay razón que no se pueda hacer en este país. Me da igual los otros países, este país. Y tercero, sí, tenemos que asegurar que tenemos un marco regulatorio claro and equitativo, ¿se dice? Sí. Yo creo que eso es una gran oportunidad para nosotros a trabajar juntos. Y la última cosa, disculpa, la cuarta cosa es hablar. Teniendo la oportunidad de tener esta charla, tener discusiones es la forma de ganar. Muchas veces hablamos en estos foros, pero después no lo hablamos. Y eso es un gran error. Y si recordamos siempre que un paciente en la UCI no tiene que declarar su partido, debemos recordarnos que da igual el partido, es el paciente. Y tenemos que apoyar a ese paciente y trabajar juntos. Bueno, has lanzado un guante muy importante. A ver si luego lo mantenéis, el diálogo administración-empresas, que yo creo que sería realmente interesante. Cristóbal, vuelvo contigo. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que se podría hacer para fomentar un mayor crecimiento de la I+D en España? El crecimiento de la I+D en España, tanto público como privada, está recogido. El mecanismo para conseguirlo está recogido en la reforma de la Ley de la Ciencia que aprobó el Congreso de los Diputados en el mes de septiembre del año 2022, que es alcanzar por ley un porcentaje de PIB dedicado al I+D. Y esto es una cosa que realmente fue una apuesta por parte de nuestro Parlamento y que tiene que tener su reflejo, evidentemente, en los presupuestos generales del Estado de forma creciente, porque hay algo que no nos podemos olvidar. La innovación aparece porque hay inversión constante en ciencia. Cuando la inversión es constante en ciencia, la gente empieza a desarrollar eventos de innovación que posteriormente se transforman en riqueza empresarial. Riqueza empresarial en forma no solamente de cuentas de resultados, sino en puestos de trabajo altamente cualificados y en muchas otras cosas que definen lo que es la riqueza. Y junto a eso, tiene que acompañar esa inversión de I+D privada. En España, cuando combinamos la inversión de I+D pública con la inversión en I+D privada, bajo paraguas de coordinación acerca de dónde tenemos que ir, normalmente las cosas salen bastante bien. Y en ese sentido, el PERTE para la salud de vanguardia es uno de los ejemplos. Es decir, hay cosas que desde la administración, por nuestra forma de gestionar el dinero público, nos cuesta más tiempo en conseguir. Que, sin embargo, en una adecuada colaboración público-privada, probablemente la parte del sector privado que puede abordar eso le es mucho más sencillo. En consecuencia, hay un elemento que se ha comentado aquí, que es el hablar. Hay otro elemento que es apostar verdaderamente por el I+D. Evidentemente, España es un país de ensayos clínicos excelente. El tener 50 millones de habitantes con un sistema nacional de salud público que funciona bien, francamente, esto facilita que los ensayos clínicos salgan bien, ¿eh? Esto, por eso digo que a partir de ahí esto son elementos que coexisten. Pero además de los ensayos clínicos, en fases 2 y en fases 3, es muy importante desarrollar ensayos clínicos first in human. First in human son un tipo de ensayos clínicos para aquellos que probablemente no están tan dentro del sector en el cual realmente lo que se define es cuál es la dosis a partir de la cual una medicina que jamás se ha utilizado en un ser humano no es peligrosa. Eso exige un nivel de tecnificación y un nivel de sofisticación y conocimiento por parte de las personas que realizan ese ensayo clínico que es tremendo. Y España sabemos que hay muchos centros, se ha hablado de nuestros compañeros de Valle de Hebrón, que son referencias mundiales en los first in human. Y de ahí tenemos que ir hacia atrás y tenemos que ser capaces de convencer a las compañías en que inviertan en desarrollos de preclínica con fines regulatorios en nuestro país. España ha desarrollado y en breve constituiremos el consorcio de terapias avanzadas, en el cual lo que disponemos es de una interfase que permita que las terapias celulares, como ha referenciado el secretario de Estado, seamos capaces de llevarlas hasta first in human. Porque a partir de fase 2, probablemente los desarrollos exigen otro tipo de colaboraciones diferentes a las que son meramente académicas. Consecuencia, la inversión, indudablemente, tiene que acompañarse a la inversión pública a la inversión privada. La ley de la ciencia lo que nos establece es el umbral, y el umbral de la inversión pública mínima tiene que ser del 1,25 para el 2030.
progresivamente en los últimos 5 años se ha ido creciendo. Esto ha generado miles de puestos de trabajo de científicos, miles. La ministra Morán lo decía el otro día, 1 de cada 4 puestos de trabajo que se ha generado en España en los últimos 5 años procede del ámbito de la ciencia. Y el hecho científico aterrizado dentro de la empresa es lo que genera futuro. Y esto lo sabemos todos, más allá de las palabras. Y en relación con la aproximación a nuestros centros, más allá del enorme portfolio de proyectos de investigación que el Carlos III en estos momentos los tiene disponibles para todos aquellos inversores que tengan interés en ello, tenemos todo el portfolio de proyectos que se han desarrollado en este país, unos más maduros, otros menos maduros, junto con las interfaces, como puede ser perfectamente el consorcio de terapias avanzadas y, como no, la invitación a que desarrollemos más ensayos first in human y que hagamos más investigación preclínica con fines regulatorios. En los centros son excelentes para poder hacerlo y eso es lo que nos permite hacer ese recorrido, no solamente en la calidad de la ciencia, que ya la tenemos, sino en que esa ciencia termine aterrizando en los que al final son los usuarios últimos, que somos todos, absolutamente todos. Ángel, no quiero terminar sin conocer tu visión sobre la colaboración público-privada. Hemos tenido diferentes puntos de vista y me gustaría conocer el tuyo. Gracias. Pues realmente es muy complementario a lo que se ha dicho, pero si la colaboración público-privada en inglés, las siglas son 3 P's, Public-Private Partnership, normalmente nosotros añadimos una cuarta P por la parte de filantropía. Que en español es con F, pero en inglés es con P. ¿Por qué ponemos ese ejemplo? Porque creemos que definimos filantropía de una forma muy genérica como aquella iniciativa privada sin ánimo de lucro o para el bien común. Eso lo puede hacer un tipo de instituciones muy diferentes. Seguramente las fundaciones son el sitio más adecuado para generar filantropía. Pues bien, en este terreno que estamos hablando de la innovación y la investigación biomédica, y lo estamos viendo en cada uno de los hubs internacionales punteros en temas de investigación biomédica, la filantropía juega un papel importante. No importante si lo comparas en las grandes cifras, estamos hablando que el sector público tiene que ser un motor importante, está claro que el sector privado, especialmente farmacéutico, tiene que tener esa capacidad de inversión que Rick también explicaba, la filantropía puede ser algo parecido a un catalizador. Yo soy químico de formación, pero, y sabemos que siempre nos fascinó esa capacidad de que tú tienes 2 reactivos, no hacen nada entre ellos, pones una pequeña cantidad de un producto mágico, que es el catalizador, y de repente todo pasa. Nos gustaría imaginarnos que la filantropía en el ámbito de la investigación biomédica juega ese papel. Ese espacio común, seguro, para que la administración pública se sienta claramente en un terreno, digamos, no lucrativo, no entrando en el terreno comercial que no le corresponde, y también para que el mundo farmacéutico, unas formas de hacer que seguramente se acercan un poco más o se alejan un poco más de algunos aspectos de la administración pública. Por tanto, esa sería la aportación de valor que creemos, ese catalizador que podría ser que las fundaciones, la filantropía en nuestro país pudiera aportar. Muchas gracias, Ángel. Tenemos que ir finalizando. Quiero terminar con 2 puntos de encuentro que creo que habéis tenido entre todos, y es España como país referente a escala mundial. Y una frase que me ha encantado, Javier, que es place to be, a lo que yo quiero añadir place to stay, que creo que es lo importante. Gracias a los 4 y espero que nos sigamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.